Haciendo. Todos empezamos a saludar a todo el mundo. Hola. Hola, hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de enfermedades de corales. ¿Sí? Hola a todos. Se van conectando todos de a poquito. Vamos a esperar que mi madre, Antonieta, hoy vamos a hacerlo con ella. También. Community, ¿te puedo pedir un favor? ¿No me apagás esta luz de ahí arriba que me molesta? Antonieta, ahí está. Excelente, ahí estamos. Esperando a Antonieta. A ver, tenía que hacer algo. Anto, yo te agregué yo, ma, ¿eh? A ver si le dan. Ahí. Fijame. Esperando a Anto. ¿Tendrá conexión? Bueno, voy a ir ya hablando un poco yo hasta esperar a ver que pueda solucionar algún problema a mi madre. Como les contaba, hoy vamos a hablar de enfermedad de corales, en acuarios, generalmente las enfermedades en los corales que tenemos en nuestros acuarios de arrecife son por lo general causadas por la mala calidad del agua o por la mala iluminación, entonces eso va a derivar en los distintos problemas que vamos a ir teniendo. Ahí vamos de vuelta, madre. Estamos, a ver si se conecta. Me pidió recién, pero no sé. Ahí va. Hola, madre. Hola, buenas tardes. Tres veces envié la solicitud. Ya me está retando. Eso es una mamá, ¿ves? Siempre retando al niño. ¿Eh? Bueno. No, me estaba preocupando porque no entraba. Bueno, ya estamos. ¿Estás bien? ¿Estás cómoda? Perfecto. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Acá bueno. me aparecen personas andando por atrás. La community, mi hija, Belita, que anda por ahí, ya desapareció. Bueno, arrancamos. Dale, ¿te parece? Tú inauguras la charla. Bien, como les decía, vamos a hablar de enfermedades de corales. Cuando nos referimos a las enfermedades de corales, siempre nos vamos a basar en los corales que nosotros mantenemos en cautividad, ¿sí? Hay algo que hay que aclarar, que está bueno, que realmente no hay mucha información o no hay muchos estudios realizados en acuarios o en enfermedades de corales en los acuarios. La mayoría están hechos y basados en lo que pasa en la naturaleza, ¿sí? O sea, el blanqueamiento de los corales, en los arrecifes de coral y demás. Entonces, bueno, toda la información que uno puede buscar por internet o que puede estar investigando un poco, son de estudios realizados en la naturaleza. Y obviamente se los podemos volcar nosotros en nuestros acuarios porque pasan las mismas cosas, ¿sí? Los corales se enferman casi de lo mismo. Lo que charlábamos hoy a la mañana con Anto, mi madre, mamá, de cómo encarar esta charla, era por un lado tratar de hacerlo, bueno, lo más divertido posible, porque es un tema bastante extenso, pero bueno, básicamente hablar de tres causas que generan las enfermedades en los corales, ¿sí? Entonces, ahí después nos vamos a empezar a detener en cada una de estas causas y hablar más en profundidad. Como es un tema muy extenso, seguro hoy no vamos a hacer a tiempo hablar de todo, entonces lo vamos a dividir esta charla en dos días. Hoy vamos a hacer una primera parte y seguramente el sábado que viene vamos a hacer la segunda parte donde vamos a abordar específicamente el tema de las enfermedades. Hola, Cuarriz.
están, seguro que los tenemos. Bueno, te decía. Perdón, ¿no? Se te va la voz. No se escucha, se va la voz. Vení vos. Ah, estoy un poco lejos. Bueno, ahí me acerco un poquito. Eso, se escucha. Bueno. Entonces les decía, la primera parte lo vamos a encarar hablando básicamente de qué es un coral, en qué consiste un coral, cómo está compuesto, cómo es la forma, porque en eso va a radicar después todo el devenir de las otras enfermedades y cómo abordarlo, ¿sí? Entonces, como les decía, vamos a tener tres causas principales de enfermedades. La primera causa, y para mí la más determinante, y es en la cual están basados la mayoría de todas las investigaciones, son por causas físico-químicas, ¿sí? Después vamos a entrar bien en detalle, y esto es lo que va a ser básicamente la charla de hoy. Cuando hablamos de causas físico-químicas, estamos hablando, por un lado, parámetros, o sea, siempre repetimos lo mismo y siempre hablamos de lo mismo, de parámetros estables dentro de nuestro acuario, KH, calcio, magnesio, iluminación es muy importante, y el fundamental y el más importante, que es donde se basan en realidad todos los estudios que hay hechos de enfermedades de corales, es la temperatura. El otro causal de enfermedades o problemas que tenemos con los corales serían las plagas, parásitos y depredadores, ¿sí? Esta sería la segunda causa. También vamos a entrar más en detalle, esto lo vamos a abordar bien el sábado que viene, seguro, porque esta charla no nos va a dar a tiempo. Y la tercera causa, obviamente, son las causadas por bacterias, ¿sí? Específicamente ya las enfermedades causadas por bacterias. Bueno, ahora sí le voy a dar el pie a mi madre, para que nos adentremos bien y empezar a charlar un poco de por qué vienen estas enfermedades o por qué se generan estas tres causas que van a derivar en la enfermedad del coral. ¿Sí? ¿Te parece, mami? Muy bien. Bueno, apoyando y corroborando lo que vos acabás de decir, para entender un poco las enfermedades de los corales, como que vos bien dijiste, muchas de sus causales son dentro del acuario, son desconocidas, pero que a través del estudio de los arrecifes y de los corales naturales, estudios que se han hecho en universidades de California, por ejemplo, en el Mar Caribe y en la Unión Europea, a través de determinado tipo de corales que se encuentran en el Mediterráneo, digamos que es fundamental entender cómo está formado un coral y entender su estructura y su fisiología. O sea, perfecto, así como en el ser humano uno se enferma por determinadas causas y todo tiene que ver con la estructura anatómica, fisiológica, ambiental, etcétera, y que nos van a atacar los gérmenes o los agentes patógenos, bueno, lo mismo pasa con los corales. Un debilitamiento en lo que es su sistema inmunitario, así como se debilita nuestro sistema inmunitario, ellos se van a enfermar. Generalmente, una alteración en el equilibrio inmunitario de los corales está provocado por estrés, que son las causas que vos nombraste recién. Sobre todo luz, temperatura, parámetros de salinidad, etcétera. Sería la principal causa. Exactamente. Pero para, digamos, entender eso, vuelvo a repetir, vamos a ubicarnos un poquito en averiguar o indagar o tratar de dar algunos conceptos para conocer más los corales. Por empezar, dale, como yo siempre comienzo, cuando tratamos un tema donde hablamos de animales que constituyen la fauna de nuestros acuarios, es tratar de ubicarlos taxonómicamente, es decir, clasificarlos. A ver, ubicarlos, saber dónde están, cómo surgieron, etcétera.
En realidad, la palabra coral no tiene una asignación taxonómica propiamente dicha. Siempre se habló de animal planta, de los zoólogos nunca se ponían de acuerdo dónde ubicarlos. Recién en el siglo XX se pusieron de acuerdo más o menos y los ubicaron dentro de una taxonomía normal. Por empezar, son animales, de eso no queda ninguna duda, porque antes hablaban de plantas, etcétera. Aún hoy. La semana pasada nos habían preguntado por qué se decía que un coral era un animal y demás. Claro. Generalmente, aún hoy, cuando una persona que no tiene acuario en su casa y entra en un acuario y ve los corales, lo primero que preguntan, ¿son plantas? ¿Son algas? Eso es lo primero que preguntan. No, los corales son animales. Por lo tanto, dentro de ese, digamos, reino animal, por encima del reino existe siempre un dominio, porque no todos los animales son iguales. Si nosotros hablamos de protozoarios, que también son animales unicelulares, se diferencian porque sus células son primitivas. En el caso de los corales, son dominio eucariota. Cuando hablamos de peces, también yo expliqué un poquito qué es la eucariota, es decir, están formados por células altamente especializadas, con un núcleo perfectamente diferenciado, y en su interior tienen una cadena de ADN fundamental. No olviden esto que acabo de decir, con cadena de ADN. El ADN en los corales va a tener mucho que ver en la evolución posterior de los mismos, en su asociación con otros organismos vivos, en su reproducción y en la producción y el contraer enfermedades. Luego pasamos a un subreino, es un eumetazoo. ¿Por qué? Porque no es un organismo unicelular, sino que está formado por muchas células. Es un pluricelular. Por eso metazoo, metaparte, zoo animal. Animal dividido en pequeñas partecitas. ¿Cuáles son esas partecitas? Las células eucariotas. Y luego viene la ubicación, que eso ya se hizo en el siglo XIX, ya se los ubicó en un subfilum, aunque hablaban no de subfilum, sino de grupo, celenterados. O sea, son celenterados. O el subfilum celenterata. ¿Por qué son celenterados? Porque en su desarrollo embrionario, una vez que se formó el huevo, ese huevo se va a ir desarrollando, subdividiendo en distintas etapas, forma un embrión. En ese embrión, lo primero que aparece es una cavidad que se llama celenterón, que luego se va a transformar en cavidad gastrovascular, que va a contener estos celenterados. Y luego el filum principal, que hoy se habla, es de Cnidaria, 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 ¿sí? ¿Por qué son cnidarios? Esto más o menos se ubicó a partir del 1888, o sea, verán que los estudios son muy recientes con respecto a la evolución del estudio de los animales. Y dentro de ese filum los ubicamos como subfilum antozoa. Después vamos a ver por qué son antozoos, ¿sí? Porque a su vez se van a dividir en clases, que ustedes los acuaristas los dividen en hexacoralia, octocoralia, de acuerdo a la cantidad de tentáculos o la cantidad de planos de simetría en que se puede dividir ese coral, ¿sí? La cantidad de pulpos, de tentáculos de los pólipos. Exactamente, de tentáculos que tiene. También se los denomina pólipos. ¿Por qué? Porque parecen un pequeño saquito con
tentaculitos rodeando un agujerito y que están quietos en un lugar. Es un pólipo, vulgarmente hablando. Vamos a ver la estructura de ese pólipo. ¿Muestro? Todavía no, espera un poquitito, que me faltan algunas cositas. El nombre de Cnidaria, ¿a qué se debe? Se debe a que los tentáculos presentan una serie de células muy particulares que son células urticantes. O sea que nido, con K, K-N-I-D-E, significa ortiga. ¿Por qué? Porque cuando la gente tocaba un coral, sentía pinchacitos como cuando hubiese tocado una planta de ortiga que deja clavado algunas cositas. O sea, un escozor. Claro, un escozor. Mariano, cuando hablas se corta la voz, no se te entiende. Bueno, dale, seguí. Puede ser tu conexión también, no es que se me corta a mí. No, por el no, pero digo, por a lo mejor te alejas del celular, no sé. Bueno, yo no entiendo mucho. ¿Qué características tienen además? Ya lo dije, tienen una simetría radial, quiere decir que nosotros los podemos cortar en planos, ¿sí? Y vamos a obtener siempre partes simétricas, no iguales, simétricas. Por ejemplo, nosotros tenemos simetría bilateral, o sea, por un plano nos cortan por la mitad y tenemos dos mitades simétricas, pero la parte derecha no es igual a la parte izquierda, es simétrica, ¿sí? Bien, en el caso de los corales es una simetría radial, quiere decir que se puede dividir con varios planos. Ahora sí podemos ver un esquema de un coral, una laminita que puedas mostrar por allí, para decir que los corales o el pólipo tiene forma de saco, ¿sí? Y que ese saco tiene un orificio superior único que se llama orificio bucoanal, ahí está, y que está rodeado por tentáculos, ¿sí? Eso que estamos observando es un corte del pólipo, porque los corales forman o se agrupan en colonias de cientos de miles de pequeños animalitos como el que estamos viendo en pantalla. Lo que estamos observando es el corte de un pólipo, donde vemos los tentáculos rodeando ese orificio único que comunica con una cavidad gastrovascular. Gastro, porque allí se cumplen todas las funciones digestivas, y vascular, porque dentro de ella se cumple la circulación, que no es por vía sanguínea como en nosotros, sino a través de corriente de agua. Toda esa cavidad está rodeada por células que forman una capa que se llama gastrodermis, y cada una de esas células tiene filamentos que se mueven con la corriente de agua y van haciendo desplazar a los nutrientes. Los nutrientes son absorbidos por esa capa, ¿sí?, de gastrodermis, y algunas partículas grandes son fagocitadas. ¿Por qué? Porque presentan células llamadas fagocitos. Luego tiene una capa media, mucho más grande, ahí coloreadita de amarillito, que se llama mesoglea, que es una capa intermedia, medio gelatinosa, con una particularidad que no se le diferencia en muchas células, pero sí en ella se van a diferenciar la ubicación de bacterias de distinto tipo y de hongos y demás. Y por fuera, totalmente, la capa externa, que es la ectodermis.
Tanto en la gastrodermis como en la ectodermis también vamos a encontrar distintas diferenciaciones celulares. Lo que es importante señalar en ese esquema es que hay una placa basal, que ahí la pueden identificar. El pólipo, es decir, el coralito, cuando sale de su huevo, se desarrolla el embrión, forma una plánula, y la plánula lo primero que desarrolla es una placa basal donde se va a apoyar. Y a partir de esa placa basal va a ir creciendo. Formará su exoesqueleto, si es calcáreo, con un exoesqueleto como en los corales duros, o bien también formará espículas silíceas si son corales blandos. Y fíjense que de la mesoglea sale hacia los costados como tubitos de conexión que se llaman coanosarco. Esas son las vías de conexión entre un pólipo y otro. Cómo se van interconectando entre sí cuando los corales forman parte de una colonia. La teca que ustedes ven ahí en el costado forma parte de lo que es, que se desarrolla también a partir del disco basal, del esqueleto calcáreo, ¿sí? Bueno, podemos sacar la laminita si nos volvemos a ver las caras. Y me dejaste hablar. Claro. Bueno, entonces ahora podés aclarar porque no escucho lo que decís. Nada, que quería decir que vieron cómo vamos avanzando en la tecnología, que ahora tenemos, puedo mostrar una lámina, todavía no se puede poner en Instagram Live, porque tengo una tecnología vieja que no es un iPhone. Si tuviera un iPhone lo podría meter la lámina, pero por ahora no. Bueno, pues seguimos avanzando. Se vio re bien, ¿no? ¿Se ve bien la lámina? ¿Te sirvió, ma? Sí, sí, se vio perfecta, perfecta. Por lo menos yo la vi perfecta. Habrá que ver qué dice la gente. Seguimos. Lo que es importante decir entonces que esos pólipos se dice que son diablásticos porque se diferencian dos capas principales, el ectodermo y el endodermo o gastrodermis. Pero a su vez se ha descubierto últimamente, a través de estudios recientes, que esas células que forman esos tejidos se comportan como unidades funcionales independientes y que tienen una propiedad fundamental que se llama totipotencia. ¿Qué significa esa totipotencia? Que pueden hacer todo. Es decir, una célula, por ejemplo, gástrica, a través de una orden, después vamos a hablar más adelante del quorum sisum, es decir, una red de comunicación e intercomunicación enzimática a través de sustancias químicas y de células nerviosas, ¿sí? Le recibe una orden como que esa célula se tiene que transformar. Y por lo tanto, una célula común se transforma en lo que yo nombré antes, un fagocito. ¿Qué es un fagocito? Quiere decir que es una célula que cuando sus cilias son como pelitos, que cuando son tocados por una partícula alimenticia, le mandan un estímulo, suponen que es un alimento o un cuerpo extraño, o un cuerpo extraño que hay que eliminar. Entonces, ¿qué hace la célula? Emite pseudópodos, falsos pies, se alargan como dos bracitos y van envolviendo a esa partícula que quedó retenida en los cilios. La engloban, es decir, la fagocitan, se la comen y la destruyen. Si es un nutriente, va a pasar a formar parte de la alimentación. Si es un germen patógeno, y hablamos de las enfermedades, es una manera como el coral tiene autodefensa. Se defiende. Se defiende. O sea, recordemos esa palabrita, totipotencia, es decir, sus células tienen una particularidad muy especial.
Yo hablé de esa cavidad gastrovascular. Esa cavidad gastrovascular cumple muchísimas funciones. Gástrica, porque en ellas otras células que forman esa pared interna de tejidos elaboran enzimas. Así como nuestro estómago tiene enzimas para que podamos digerir nuestros alimentos, ellos también elaboran enzimas digestivas para digerir esas sustancias que no son fagocitadas, son diluidas, transformadas en sustancias más simples que con el circular, o sea, vascular. Vascular significa circulación por el movimiento de corriente de agua que se ocasiona dentro de esa cavidad, van siendo absorbidas por ósmosis y difusión. Bien, ¿sí? También, esa también es una manera de defensa de los corales. Cuando, ¿se acuerdan cuando hicimos la charla de dónde colocar los corales? Que una de las defensas de los corales es fagocitar al otro, ¿sí? Exacto. Eliminan su tejido mesentérico, que es como el intestino, y devoran al otro coral. Entonces esa también es parte de lo que venimos hablando, ¿no? Exactamente. Fundamental es que, además de digerir, luego que digirió, absorbió, o sea, por ósmosis y difusión. Luego, la distribución de esos nutrientes, en los cuales va pasando de célula en célula, pero donde también intervienen, y acá vuelvo a nombrar lo que más adelante yo voy a hacer hincapié, que es la microbiota. ¿Por qué? Porque los corales tienen incorporados en sus tejidos bacterias de distinto tipo. Muchas de esas bacterias que viven intrínsecamente dentro de las células del coral, o sea, las células las tienen en su interior a esas bacterias. Si hablamos de una célula, hablamos que es microscópica. Imagínense el tamaño de una bacteria. O sea, una bacteria introducida dentro de esa célula. También van a contribuir a la nutrición de los corales. Porque, por ejemplo, minerales que el coral no puede utilizar directamente, como son compuestos nitrogenados, los va a absorber la bacteria para transformarlos en sus alimentos propios, y la bacteria le va a brindar al coral azúcares, es decir, hidratos de carbono. ¿Sí? Estamos hablando, fíjense qué complejo, ¿no? Todo este sistema. ¿Qué otras funciones se cumplen? A ver, yo sé que es bastante plomo escuchar todo esto, o menos complejo, pero bueno, de acá van a resultar, cuando charlemos bien de enfermedades, muchas de las enfermedades que le pasan a los corales es producido porque hay algún desequilibrio que provoca que algunas bacterias fagociten a las otras bacterias, entonces ahí se genera una descomposición en el tejido y zaraza y un montón de cosas. Entonces, bueno, tenemos que hablar un poco de esto. Igual vamos a darle un poco más de ritmo porque ya llevamos media hora. Bueno, media hora. Hablamos de la respiración. Necesitan oxígeno, por lo tanto, los corales tienen que tener en nuestro acuario una buena oxigenación. Y también a través de esa cavidad van a ir todos los productos de desecho, que son producto del metabolismo de cada una de las células, van a ser el paso inverso. De adentro de las células van a ir a la cavidad gastrovascular y van a ser eliminadas a través de ese orificio único que tienen, que es el orificio bucoanal. Buco porque actúa como boca, anal porque actúa como orificio excretor. Pasamos a los tentáculos, que nos tenemos que detener ahí un poquito en los tentáculos. Los tentáculos son muy importantes, se mueven permanentemente, tienen células muy específicas. En ellos, por ejemplo, se alojan otro tipo de células especializadas que son células nerviosas, que son las encargadas de recibir estímulos del exterior, ¿sí? Y a su vez
¿Por qué los ubicamos como clase nidos nidarios? Porque tienen unas células especializadas llamadas nidocitos. Ahí podés mostrar otra de las láminas. Vamos ahora a ver cómo seguimos con la tecnología y ahora vamos a poner la lámina en Instagram. Exacto. Eso que ustedes están viendo ahí es la, digamos, la secuencia de cómo va actuando, cómo van actuando estas células especiales, llamadas nidocitos o nidoblastos. Es una célula que en su interior tiene una gran vacuola, o sea, una bolsa llena de un líquido o una sustancia urticante. Esa célula tiene una abertura que está tapada por un opérculo, o sea, por una tapita, y adentro de esa vacuola con líquido urticante tiene envuelto en forma de espiral, con una punta muy agudizada, ¿sí?, un flagelo que luego, cuando esa célula es estimulada, es lanzado y sale como un resorte. Ese filamento se eyecta y la púa se clava en el animalito que está pasando por ahí cerca. ¿Sí? Son células que tienen varias funciones. De defensa, porque son para atacar a quien los viene a comer o a perjudicar. Fíjense que muy pocos peces se le animan a los corales, salvo algunos que tienen en sí mismo protección contra esa sustancia urticante, el ejemplo de los payasitos, por ejemplo, ¿no? Bueno, en la charla que tuve de que hablábamos de defensa de los corales, era esto, cuando hablábamos de tentáculos barredores, los corales que atacan o se defienden, utilizan este sistema. Bien, pero también esos nematocistos, si el que lo va a atacar al coral no es un pez ni es un, digamos, un depredador grande, puede paralizar a peces, ¿sí? Si las presas que se paralizan son muy pequeñitas, los tentáculos los van envolviendo y los incorporan y penetran a través del orificio bucal. O sea que también cumplen función de nutrición. Toda esta acción, ¿sí?, está muy íntimamente relacionada. Yo dije que en los tentáculos también había células nerviosas que forman lo que se llama un plexo. Un plexo es una red, o sea, afuera en el ectodermo hay celulitas que tienen flagelitos, ¿sí?, muy chiquititos, ¿vieron los dinoflagelados? Bueno, un flagelo que es receptor de estímulos, a través, que le llegan a través del agua, por supuesto. Y ese estímulo es transmitido como una corriente eléctrica a través de todo el pólipo, a través de ese plexo. Esos estímulos pueden ser distintos. Baja de temperatura, aumento de temperatura, cambio de salinidad. pH. Exactamente, o sea, cambio de parámetros en el agua. Eso va a ocurrir que le va a provocar al coral un estrés. Y ahí comienzan los problemitas. ¿Eh? Que ya los vamos a tratar específicamente cuando hablemos directamente de enfermedades. Pero ya van entendiendo o van, digamos, captando cómo un coral se puede enfermar. ¿Sí? Es decir, el mecanismo de por qué, que acabas de explicar vos, de por qué se estresa. ¿Sí? Claro. Porque va a modificar, digamos, todo esos parámetros. ¿Qué es lo que provoca ese estrés? Que es transmitido todos esos estímulos a través de ese plexo, de la cual no solamente se informa el coral, sino que se informa a toda la microbiota que forma parte de ese coral, ¿sí? ¿Qué es la microbiota?
Bien, ¿qué es la microbiota? Y vamos a eso. El coral, más o menos por el año 1997-98, los científicos estuvieron estudiando todo esto y captaron que los tejidos que formaban esos pólipos no solamente eran células epiteliales totipotenciales, sino que también había en el interior, asociadas a esas células y a esos tejidos, organismos vivos que no tenían nada que ver con el coral, que eran bacterias. Bacterias que pueden ser bacilos, que pueden ser vibrios y que pueden ser espirilos. Estas bacterias están siempre en el coral. Entonces, se habló de una... ¿Se puede decir que es simbiosis? Sí, ahí llego. Estas bacterias son innatas del coral y viven en simbiosis. ¿Qué es una simbiosis? Es una asociación entre dos organismos, en este caso un macroorganismo como el coral y un microorganismo como son las bacterias, para ayuda mutua, para beneficiarse mutuamente y que no pueden separarse. Si alguna de ellas dos se altera todo el organismo. Ahí también está la causa de las enfermedades de los corales. Una de las, digamos, bacterias más comunes de las que todos los acuaristas hablan son las zooxantelas, que vos podés mostrar ahí también una laminita para mostrar dónde están ubicadas estas bacterias dentro de las células, ¿sí? Ahí va, ¿eh? Sí, sí. Mientras tanto, yo sigo explicando que algunos autores, ahí tienen, ¿ven? Tienen el pólipo, tienen la parte de las capas de la epidermis, de la mesoglía y de la endodermis o gastrodermis. Fíjense, las células de la epidermis en células con cuanocitos o con nidoblastos y esas células defensivas. Ahí también, claro, también se pueden ver células con cilias que pueden transformarse en células nerviosas, con las cilias arriba, ¿sí? La mesoglía, que es la capa oscurita del medio, y en la gastrodermis, o sea, en la capa interna, pueden ver la célula, que es romboidal, con un núcleo chiquito, y eso más grandote en la zooxantela con el pigmento verde y el núcleo de la bacteria. El núcleo de la bacteria. Perfecto, muy bien, se vio de maravilla. Muchos autores hablan de este microbioma que lo trae el coral en su reproducción, es decir, ya en su reproducción sexual o asexual, porque se pueden reproducir de las dos maneras, tienen el código genético de sus zooxantelas. También hay que aclarar que las bacterias y las zooxantelas son específicas para cada grupo y tipo de coral. Podemos sacar la laminita si nos vemos las caras, se vio perfecto, ¿sí? Algunos autores hablan de una propiedad típica de los corales que se llama hologenoma. Holo quiere decir abarcativo, todo. Genoma quiere decir material genético. Quiere decir que cuando el coral se reproduce, en su material genético también aporta el material genético de las zooxantelas y de todo el resto de bacterias que se ubican en diferentes regiones de esas tres capas, aún en la mesoglea. Sí.
Digo, por eso también, cuando hablemos de las enfermedades específicas de bacterias en los corales, a no todos los corales ataca la misma. Exactamente. Esa microbiota que algunos autores lo llaman, o alguien que se debe haber metido en internet lo puede haber escuchado, se llama, o lo llaman holobionte, ¿sí? Bien, holobionte. Más modernamente holobionte. Pero en realidad es una microbiota, o sea, microorganismos que forman una colonia viva de distintos microorganismos. Ahora, ¿cuál es la particularidad de estos microorganismos? Que aportan nutrientes al coral, el coral le aporta nutrientes a ellos, pero a su vez le aportan y forman parte del sistema inmunológico del coral. La primer defensa que tiene. La primer defensa, que lo elaboran a través de distintas sustancias que produce, cuando hablamos en la charla de bacterias, alguno que asistió a la charla de bacterias, hablamos que las bacterias tienen una capa externa que lo cubre, que por eso las clasifican en gram positivas y gram negativas, y que esa capa... Y que... las charlas están en YouTube, están en nuestro canal de YouTube. Así que las Bien. Pueden ir a ver, tanto la que di de ¿cómo? Mi community también, en IGTV de Instagram también están, que son las de dónde colocar los corales, donde ahí hablamos de la agresividad entre los corales, ¿sí? que hicimos recién, la charla de bacterias que vimos en la enfermedad de peces, ¿sí? Así que las van a encontrar. El que busca encuentra. Bien, exacto. Ahora, esa red de microbiota no solamente está formada por bacterias, bacilos, vibrios. Acuérdense de los vibrios, ¿sí? Importantes para algunas enfermedades y las bacterias. También hay otro grupo de microorganismos que son las arqueas. Las arqueas o archeas, ¿sí? Son un grupo de microorganismos mucho más primitivos todavía que las bacterias y que también conviven dentro del coral. Y también vamos a encontrar cianobacterias, que también en algunas charlas se ha hablado de ellas, ¿sí? Algas endolíticas unicelulares que se ubican no ya dentro del tejido vivo del coral, sino en los huecos más profundos, las partes oscuras del esqueleto externo de los corales, ¿sí? Acuérdense también de esas algas endolíticas, que a su vez en su interior tienen otro tipo de microorganismos, están parasitadas por hongos. Bien. Algunas... Acá es importante aclarar que... primero, saludar a Hernán, que ahí lo veo conectado, que me dice enfermedades. Sí, Hernán, estamos hablando de enfermedades de corales, pero primero, viendo, para hacer un resumen, ¿por qué se producen las enfermedades en los corales? Básicamente, primero, porque están afectando a todo este medio, ¿sí? A todo, como dijo recién, como era procabiótica. Microbiota. La microbiota o holobionte, que en donde haya algún desequilibrio, donde pase algo, indefectiblemente va a atacar a los corales. Y por el otro lado, esto le hablo a todos, o lo hablamos en general, que muchas veces cuando un coral es atacado por alguna bacteria o por alguna enfermedad, primero es bastante difícil catalogarlo dentro de una y en particular, porque generalmente son muy parecidas cuando afectan, y por el otro lado, porque tampoco hay mucha investigación, o sea, no se sabe mucho todavía de lo que es el holobionte o la microbiota o esta simbiosis que hay entre las microalgas, entre las zooxantelas, entre las bacterias, entre los hongos,
entre todo lo ciano que tiene en sí un coral en su interior. Entonces, es muy difícil decir, bueno, este coral está siendo atacado por una bacteria y bueno, vamos a atacarlo con algo. No, tampoco se sabe mucho, no hay mucha bibliografía, no hay, digamos, uno por ahí lo que hace siempre es con la experiencia que tiene de ir trabajando durante tantos años con los bichos y ir manejándolo y darse cuenta por ahí y tratar de siempre evitar todos estos problemas, ¿no? Bien, por eso, debido a todo esto que acabamos de hablar, este hologenoma que yo les nombré hace que todo esto determine lo que se llama el fenotipo de los corales. O sea, el material genético, el ADN, va a transmitir el genotipo, que son todo el código genético de una determinada especie, pero a su vez el fenotipo, es decir, lo que se manifiesta exteriormente. Por eso vamos a tener infinidad de formas, tamaños, colores, etc. Hablando de colores, los corales son... Los corales son transparentes, no tienen color. Los colores están dados por la presencia de estos distintos tipos de microorganismos que tienen en su interior esos pigmentos, de todo tipo. Uf, pero bueno, nada, son charlas que se me vienen a la cabeza de cuando hablemos también, que en algún momento lo vamos a tener que encarar, la charla de iluminación. Exacto. Exacto. Bien, se nos van a ir mezclando. Falta una sola cosita agregar a todo esto. ¿Por qué es importante que yo les haya nombrado? Porque actualmente se considera los corales como un superorganismo, que para poder estar sano debe mantener absolutamente su estabilidad interna, ¿sí? O sea, esa microbiota que forma todos sus tejidos, todas sus funciones. Mantener su estabilidad interna y su equilibrio interno. Cuando esto no se produce, porque por alguna causa externa hay un proceso de estrés, estas mismas bacterias que, por ejemplo, formaban parte del sistema inmunitario elaborando antibióticos, por ejemplo, para defender al coral, se transforman automáticamente en agentes patógenos y empiezan a atacar automáticamente al coral. ¿Sí? Exacto. Por eso muchas enfermedades provocadas por un desequilibrio, y lo nombro al pasar porque después la vamos a tratar en forma directa, por una elevación de la temperatura, se afectan las zooxantelas, se expulsan, hay un desequilibrio, el coral se enferma, se produce lo que se llama blanching, o sea, el blanqueamiento del coral. Después vamos a hablar en particular, ¿sí? Para que entiendan la importancia de esto. Y una sola y última para aclarar. Todo ese pólipo, que puede ser único si es un coral blando, único, o si son corales de arrecife que forman colonias, y que esas colonias, a su vez, lo que hay que tener en cuenta, como cuando mostramos la primer lámina, esos canales de conexión entre los pólipos y otros, entre un canículo y otro, o un cubículo y otro donde se ubican los pólipos, todo eso funciona en una red continua de comunicación. O sea que si se nos enferma una partecita, automáticamente, en una hora, dos horas, en un día o en días, se va a transmitir a toda la colonia. Rapidísimo. ¿Sí? Rapidísimo. Eso es importantísimo. Por lo tanto, ojo, siempre control de los parámetros, observación, mantener equilibrio externo para que el equilibrio interno no se altere. Cada uno de
esos pólipos falta una sola cosita. Está cubierto por una mucosa. El moco. Un moco, así como se pronuncia. Una mucosidad o moco. Que a su vez, este moco tiene un comportamiento muy particular. Actúa como protección del coral y actúa también como un organismo independiente o como un multiorganismo independiente. Lo vimos en la charla de bacterias. Exactamente. En la charla de bacterias vimos que las bacterias producen a través de su membrana externa una sustancia química que se llama, son proteínas, son fosfolípidos, que le van a dar a las bacterias lo que se llama propiedad de adhesión o de adherencia. Adherencia, ADH, adherencia, de adherirse a ese moco. Cuando se adhieren a ese moco, le transmiten todas sus sustancias químicas, utilizan ellas ese moco para alimentarse, la bacteria cumple. Tenés una lámina por ahí a lo mejor para mostrar. No sé si habrá tiempo. Ay. No, es interesante que ese moco tiene olor. Es ese olor característico cuando sacamos un coral del agua, que se siente como ese olor a mar, ¿no? O cuando lo tocamos. Sí, es un olor que tiene que tener olor a mar. Cuando ese olor cambia, por ejemplo, vamos a hablar de una afección en macroporas, ese olor cambia totalmente, se convierte en un olor muy penetrante a través de un compuesto químico que hace que, por ejemplo, sea atacado por gérmenes patógenos externos, las bacterias internas se transformen en patógenas, comen la base de ese moco y van destruyendo el moco y van provocando distintas enfermedades, de acuerdo al tipo de bacteria que lo ataque. Te muestro el esquema. ¿Cómo? ¿Te muestro el esquema? Sí, sí, mostré el esquema. Bueno, en este esquema lo que ustedes van viendo en la primer parte, van a ver la base del... No, se fue. En la primer parte, la base del moco. Esa flechita son bacterias que se van a anclar, o sea, tienen como protuberancias que les permite anclarse en el moco. Si seguimos con el dibujito de al lado, vemos el sustrato, las bacterias con esos flagelos ya anclados, ya adheridos. Seguimos, la bacteria empieza a alimentarse, se empieza a reproducir. Una vez que se reprodujo, ese moco va aumentando en tamaño y si es atacado por gérmenes patógenos, también ahí aparecen fagocitos. ¿Se acuerdan las células que fagocitaban, que envolvían? Bueno, eso también lo provocan las bacterias, producen ciertas sustancias de tipo antimicrobiano que ataca a los agentes patógenos. Si no lo logran, se desprende ese moco con todo lo que fagocitó, se desprende, deja en libertad a las bacterias que van a ir a buscar otro moco y queda el moco o superficie endurecida que también se libera. Bueno, excelente. A esto se lo llama biopelícula. O sea, toda esa capa de moco... Todas las bacterias hacen esto. Claro, eso lo hacen las bacterias cuando se anclan o se adhieren a el tegumento externo del coral, que ya tiene su propio moco. Cuando las bacterias llegan, se juntan
las dos sustancias de moco, la propia que produce la bacteria, la propia que produce el moco. Hacen una interacción, entonces ahí ya no se habla de simbiosis, se habla de relación de comensalismo. Es decir, las bacterias son comensales del coral. O sea, ¿por qué es un comensal? Alguien a quien se invita a la casa a comer. O sea, ¿para qué les sirve a las bacterias ese moco? De alimentación. Y a su vez las bacterias le brindan al coral, le pagan por comer. Fueron a un restaurante y la comida no es gratis. Tienen que pagarla. Hernán pregunta si ese moco también es parte de la guerra química. Exactamente, exactamente. Porque qué... Hernán, está contento. Exactamente, porque lo que puede ocurrir a nivel de ese moco son muchas afecciones. Si, por ejemplo, la bacteria que fue de comensal es un Vibrium coralliticum, un Vibrium coralliticum, recuerden ese nombre, ya lo vamos a nombrar, que se va a comportar bien como comensal educado, si todo está perfecto y está en equilibrio, pero si ocurre un desequilibrio, ese Vibrium coralliticum se va a empezar a portar mal. Cambia, se transforma y se transforma en una bacteria patógena que va a provocar grave enfermedad. Sí, ¿sí? Después lo vamos a ver seguramente la semana que viene porque ya no nos queda tiempo, pero ahí entran en juego también los protozoos, ¿no? Exactamente. Todo este mecanismo, que se forma en ese mucus, hay que tener en cuenta un nombre, una sustancia, el peptidoglicano. Es una sustancia muy importante, también conocida como mureína. Ese peptidoglicano actúa como un mensajero químico. ¿Se acuerdan en esa red que yo les nombré? Esa red de células nerviosas y de plexo nervioso, junto con toda la red intercomunicacional entre bacterias, aparece lo que se llama quorum sensum. Y se va transmitiendo la... Eso es lo que estudiaron en el Caribe, que generaba... Ahí voy. Exactamente. A través de ese quorum sensum se informa al coral de las anormalidades. ¿Qué puede ocurrir? Que el coral se defienda automáticamente o bien que contraiga la afección correspondiente a cada una de las bacterias o germen que lo ataque. ¿Dónde se estudió eso? Es un estudio muy reciente. Aunque a ustedes les parezca mentira, se estudió en una universidad de California a través de un proyecto. El proyecto se llamó Proyecto Cosmin. No me pregunten en inglés lo que quiere decir porque yo para el inglés soy un desastre. Pero fíjense en qué año. El proyecto comenzó en el año 2013 y terminó en el año 2015. Estamos en el 2020. Sí. Cuenta, o sea, estudios muy recientes sobre qué estudiaron, sobre corales del Caribe, sobre macroporas, melimporas, etcétera. Bueno, vamos a darle un cierre, que ya estamos a fines. Recuerden, la semana, ahora esto lo vamos a colgar en IGTV, la semana que viene seguimos con la segunda parte. Chao, les mandamos un beso enorme a todos.